Por ese reporte estaremos pendientes de cualquier situación que se presente en la cárcel. Así también, esta mañana la cúpula de las Fuerzas Armadas, encabezada por el jefe del Comando Conjunto, Fabián Fuel, recorrió la cárcel regional de Cotopaxi, ingresando hasta el primer filtro donde permanecen los militares desde que inició el estado de emergencia carcelaria. Los uniformados también visitaron el lugar donde se levanta un destacamento en el que se espera situar de forma permanente un equipo de reacción conformado por militares y policías para controlar casos de amotinamientos que comprometan la seguridad del recinto penitenciario. De otro lado se registra.